Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. La, la, la. Bienvenidos y bienvenidas a The Binding of Isaac Repentance. El día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a empezar a jugar nueva partida. Esta está avanzada, lo siento. Nueva partida. Donde tenemos todo bloqueadito. Vamos a traer esto periódicamente para poder desbloquear todo con ustedes, bebecitos. Ya, antes vamos a explicar un par de cositas. Usted lo va a estar viendo en edición, yo lo voy a estar explicando, ¿ok? Primero, tenemos distintos tipos de enemigos, los cuales los podemos dividir en cuatro categorías. Tenemos los bichos normales, que pueden ser moscas, pueden ser cacas, gente que salta, etc. Bosses, que son los mismos anteriores, solamente que un poco más grandes. Ya se le llaman campeones. Tenemos los bosses ahora sí, que son como versiones de los personajes normales, de los pequeñitos, de los bichos, pero de una forma con esteroide más fuerte, pegan y tienen una barra gigante de vida. Y la otra son los mini bosses. Los mini bosses son un poquito más fuertes que los campeones, pero son mini bosses. Te van a dar un ítem, a veces te dan cartas, te dan píldoras. Y con eso nos dirigimos hacia los activables, que tenemos un ítem activable que va a la izquierda superior, el cual tiene unas barritas que cuando tú pasas por ciertas habitaciones y las completas, se te rellena una barrita, dos barritas, tres barritas, dependiendo de cuál grande sea la habitación. Ok, después tenemos píldoras, cartas y runas. Las runas aún no las vamos a ver porque hay que desbloquearlas más adelante. Pero tenemos cartas y píldoras, las cuales las cartas siempre se sabe lo que van a hacer. Y las píldoras son aleatorias, o si tú ya las probaste, vas a saber lo que hacen. Entonces, al iniciar una nueva partida, todas las píldoras van a estar con signo de interrogación. Entonces tú tienes que ir probándolas para ver si son buenas y son malas. Si las probaste y es buena, te queda guardado el nombre de la píldora y el color. Si es mala, te queda guardado el nombre de la píldora y el color. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos monedas, tenemos bombas y tenemos llaves. Las llaves sirven para abrir puertas, las bombas sirven para abrir salas secretas, para pegarle a enemigos, para romper piedras. Las monedas para comprar. Ok, entonces eso es lo básico. Este es un jueguito de tipo... Hide and Slash, ¿no?
Bueno, va a estar apareciendo el título del tipo de juego que es, porque no recuerdo. Pero es solamente esquivar. Esquivar, pegar, ítems. No diría que es como tipo sandbox, porque no es como tal. Pero bueno, ustedes me entienden, no sé si no me entienden. Bueno, yo les explico cuando ponga el titulito. Le voy a poner el título del juego, o de lo que se denomina esta categoría de juegos. Y además voy a ponerle también una pequeña descripción, si no me demoro nada. Bueno, este ya vimos los enemigos normales que están en la sala anterior. Acá tenemos un mini boss, ok. Estos no hacen mucho si sabes cómo poder pegarles. Este lo que hace es tirar bomba y pega en diagonal. A veces se pega con sus propias bombas, nos dio una moneda. Esas bombas son trolls, esas yo no las puedo activar. Esta es una salita con pinchos, entonces si paso me hago daño. Y las bombas troll no se van a activar, pero hay otra cosa que son los trinkets, que son objetos pasivos dentro del juego, que son mini objetos que a veces cuesta que salgan. Los trinkets lo que hacen son objetos pasivos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay uno que te corta todas las bombas troll. Entonces, si te tiran bombas troll, les corta la mecha. No lo hace como con animación, sino que lo hace de forma pasiva. Entonces, se corta todas las mechas de las bombas troll, entonces te quedan como bombas normales, como la que acabamos de recoger. Esto ya tenemos un activable. Ahí están las barritas que le había dicho anteriormente. Esto lo activo y revienta. Este lo que puede hacer es hacer mucho daño. Deja una aura de bomba apestosa, la cual también genera daño por intoxicación. Puedo abrir salas secretas, todo. Y aprovechando las salas secretas se las mostraré enseguida. No, ahí no estaba. Me quería hacer el porongón, pero soy poronguín nomás. Creo que está acá. Tampoco está. Bueno, para los que no saben cómo encontrar una sala secreta, es la sala entre... A ver, espérame. Es la sala que está entre medio de las demás habitaciones. Por ejemplo, arriba hay una calavera y hay una corona. Y abajo hay una, entonces hace como una forma de U. Ahí puede estar la sala secreta, ya que está rodeada de las mayores habitaciones posibles. Abajo lo mismo, pero como una N. ¿No es cierto? Bueno, ahí también podría estar. Probé en las dos y ninguna está, así que me troleó. A veces puede ser así, a veces no. Tenemos salas secretas, sala ultra secreta. ¿Cuál es su diferencia? Que una está más escondida y está rodeada de las menores habitaciones posibles, que es la ultra secreta. Y la secreta normal está no tan escondida porque es más fácil de ubicarla. Igual me costó recién, pero creo que ya sé dónde está. Tenemos que esperar y vamos a ver si es que está ahí. Podemos abrirla tanto con el ítem activable o como la bomba, porque las dos nos sirve bastante. Esta es una piedra con marca, que si se notan a diferencia de las demás, tiene una X. Esa X es la marca. Esa tiene corazoncito como el que encontré recién ahí atrás, que se me olvidó decirles que era la piedra con marca. ¿Qué más tiene? Tiene ítems, cualquier cosita, entonces nosotros hacemos así. ¡Pup! Un corazón. La píldora no sabía qué era, era Puberty. Creo que no hace nada. Es que no hay un efecto directo, creo que hay que juntar como a tres para que te haga algo recién. Estos son los bosses. ¿Qué más se me olvidó comentar rapidito? Ah, de los corazones especiales. Tenemos los corazones rojos, los cuales solamente se pueden obtener si uno consigue los contenedores. Que los contenedores los puede conseguir mediante una píldora. Ese HP Up o ¿cómo se llama? O Health Up. Depende de cómo lo tengan ustedes. Se puede conseguir así, con una pila, se puede conseguir con un objeto, por ejemplo este es suelto un trinket aleatorio más una vida. Entonces yo lo agarro, me da un contenedor arriba y este trinket. Ok, el trinket funciona de forma secundaria. ¿Qué más? Si yo no tengo el contenedor, no puedo agarrar el corazón en rojo. Entonces tengo que tenerlo o vacío o tengo que tener uno nuevo. Los corazones especiales, como los azules o los negros que vamos a poder ver después, lo que hacen es que funcionan como tipo escudo. Ok, funcionan como tipo escudo, ya que no voy a poder recibir daño los corazones rojos, y eso me ayuda para conservar el pacto con el diablo. A la izquierda van a estar viendo abajito que hay como un demonio que tiene 100%, ese 100% de probabilidad. Es el pacto con el diablo, ok. Entonces, si ustedes reciben daño únicamente los corazones rojos, ese pacto se reduce. Si reciben daño directamente desde el boss, cuando tienen el pacto activo, se elimina. Queda en 1%, 2%.
Que a veces sale, sí, pero es poco probable. Ahí tenemos otra de Puberty, vamos a juntar las tres para ver lo que hacía. También con las cartas se puede subir la vida roja o poner contenedores de una manera momentánea. Hay una carta que te da dos corazones especiales que son azules, que ahí la vamos a ir viendo. Y hay otra que te sube un contenedor de corazones rojos únicamente por la sala. ¿Esto para qué sirve? Por si es un boss muy complicado, si es un jefe que te pega mucho, lo puedes ocupar ahí, ya que también te da un aumento de daño. O si no, lo puedes usar de una forma más tryhard para... Ahí rompemos eso. Lo puedes ocupar de una manera más tryhard para poder hacer un pacto que te salga gratis. Eso todo lo vamos a ir viendo después, si esto ya es... Eso ya sabemos hacer todo, todo, todo bien bonito. Tenemos 5 llaves, tenemos 2 bombas. Ya me quitaron el corazón especial, ahora tenemos que tener cuidado si queremos el pacto con el diablo. Y yo se los quiero mostrar, entonces tenemos que tener cuidadito. Si hablo muy rápido me van diciendo, pero quería explicar todo bien rápido ya que después podemos haber muerto. O como es la primera recién de que estamos jugando, se va a hacer corta. Ya que este juego es por pisos. Y... este... Ahí nos dio a escoger entre dos. Uno era un objeto activable que te cortaba la cabeza y te permitía volar. Lo cual está bien, pero ya tenía un objeto activable, entonces me tenía que deshacer de uno. Y para no perder un ítem, preferí solamente agarrar el otro. Y el otro me da efecto aleatorio de lágrima. ¿Qué está diciendo? Ah, este es un juego por pisos, entonces todos los pisos son distintos. Ni una partida va a ser igual que la otra, a no ser que tenga la semilla. Que ahí está la semilla, porque es la hiera. Pero si ocupo semilla, no hay logros. Por ejemplo, ahora no hay logros tampoco, porque es la primera partida que estoy jugando. Después vamos a ver logros, vamos a completar la hoja de marcas, vamos a ir donde muchos bichos muy poderosos, vamos a morir un montón de veces y este juego me va a abrir la cabeza un montón de veces. Ok, eso lo podemos destruir, ¿para qué? Para que nos salgan monedas o para aumentar el pacto con el diablo si es que lo tenemos bajo o si es que nos lo quitaron. Vamos a abrir eso. Como no tenía nada yo ahí de pacto con el diablo bajo, lo que hice fue activarlo para tener monedas, pero no me dio ninguna, me dio solamente araña. Amnesia, eso nos dio que no se nos ve el mapa ahora. Es mejor tomar las píldoras al principio de la partida, porque después las salas se hacen más grandes, se hacen más largas, entonces después amnesia nos podía complicar un poco. Las tomamos ahora porque ya sabemos dónde está el boss y ya nos vamos a ir, entonces solamente es por el piso el tema de la amnesia. Amnesia, ahí destruimos ese. Ahí tenemos otro. Estas lágrimas que son así como moradas son teledirigidas. También hay ítems que te lo permiten. Ahora estamos parando de 3 en 3. Era un buen ítem el Rainbow. Ya que recién disparamos esta guadaña. Este creo que nos va a dar... una jeringa, puede ser. También hay transformaciones. Si juntas mucho ítem de algo en específico, te hace transformaciones. Este nos da perlas de mamá. Entonces con objetos de mamá podemos sumar y hacer la transformación de mamá, que nos da un cuchillito orbital. Tenemos 1.25 de rango, 1 de suerte y 1 de altura de lágrima. Entonces, si acá tiramos, cae justo en esta marca de acá. Justo aquí cae, ¿no es cierto? Entonces agarramos esto, tenemos altura de lágrima, que funciona como rango. Y además tenemos harto rango. Uy, bastante bien, ¿no? Mira. Ahora es toda la sala. Acá tenemos el pacto con el diablo. Igual vamos a entrar. Estos compañeros de acá son buenos, pero no tanto. Acá tenemos vuelo y lágrimas espectrales. Vuelo, vamos a poder pasar por arriba las cosas, vamos a poder cubrirnos con piedra. Y las lágrimas espectrales lo que nos va a hacer es poder disparar a través de objetos o de bichos. O sea, no de bichos, a través de piedras, por ejemplo. Acá, cuando pego, se queda ahí en la estatua. Agarro esto, ahora vuelo y ahora... Por más cerca que me ponga o delante, así lo puedo atravesar ya que vuelo. Y ya no me complica. Nos quedamos con 2 contenedores de corazones rojos y un corazón especial, lo cual es bajo. Pero como estamos recién en el tercer piso, podemos hacerlo. Aparte, volar es necesario, ya que hay enemigos que dejan charcos de sangre, de veneno. Y eso te puede perjudicar si es que no estás muy familiarizado con el jueguito. Ahí tenemos sala de pincho, que esa me pincho un poquito. Me pincho un corazón entero a la larga, porque es medio corazón de entrada, medio corazón de salida. Me pincho un corazón
y con eso puedo tener algún ítem, puedo tener corazones especiales. Todo depende de la suerte. Y aparte, si tengo, por ejemplo, bajo el porcentaje de Pacto con el Diablo, también te lo sube. Ahora vamos a subir Pacto con el Diablo. Déjenme, tengo que conseguir una bombita, un poco más de corazón o un poco más de vida, y vamos a mejorarlo. Porque ahora tenemos 33, porque nos tocó en la sala anterior. ¿Qué hago si es que tengo el Pacto con el Diablo y no lo tomo? Ya sea porque no quiero perder vida, no quiero hacer cositas de demoníacas, porque también hay logros. Lo que puedo hacer es no entrar, y eso me va a habilitar la sala de los ángeles, que acá abajo está bloqueada. O sea, no está bloqueada, pero no me va a aparecer porque está en 0%. Y la sala de los ángeles, la única diferencia es que te da ítems. Te da ítems sin pagar. Por ejemplo, el pacto con el diablo, tienes que pagar con contenedores de corazones. Pero ahí no te da nada. No te exige nada, solamente te lo regala. Que son ítems buenísimos, bacanísimos. Ok, ahí volamos, entonces podemos agarrar eso. Ahí tiramos la bomba. Me gustó más el ítem que está ahí en la sala de la corona, que es la sala de la fortuna o la sala del ítem, como ustedes la quieran llamar. Ese ítem lo que hace es que te retrocede en el tiempo. Tenía 3 cargas por piso. Por ejemplo, ahí abajo vean que tengo 33.8. Ahora lo reviento, pum, me subió a 36.2. Y ahora lo que vamos a hacer será agarrar esto y vamos a ver si es que es rentable ir a la sala de los pinchos. Si no es rentable, me voy a quedar como estoy, solamente que con una carga menos del ítem. Si es rentable, me quedo y salgo con el power pill para no hacerme daño. Ahora vamos a matar a estos bichos, pero de momento no es rentable. Si los mato y me suelta algo, podemos ver. No me soltó nada, una llave, pero tengo 8, así que yup, retrocedemos. A veces también tenemos 0 probabilidad de pacto con diablo, pacto con ángel. Pero hay cofres rojos. Los cofres rojos son como cofres malditos, por así decirlo. Porque no sería la palabra maldito, pero son como cofres trampa a veces. Porque te da cosas buenas, te da cosas malas, te suelta enemigos, a veces te teletransporta. Todo depende de también la suerte. La suerte es algo fundamental. Y no digo la suerte de la persona, sino que la suerte del juego. Estamos la suerte en uno. Pero bueno, aunque teniendo mala suerte, te pueden salir, por ejemplo, ítems que son malos, pero tú ya estás tan avanzado en el juego que, por más malos que sean, tenés muchas cosas que te lo contrarrestan. Ok, acá tenemos 3 de los cofres que le había dicho. Por ejemplo, ahí eran 2 malos y 1 bueno. 2 malos que tocaron arañas, y 1 bueno porque tocó los corazones especiales, esto es bonito. Esta sala lo que hace es que me da cofres a... por una pelea. Cuando es sala de color azul, es pelea contra enemigos normalitos. Sería como 3 salas normales, ya que es como por oleadas. Y si es de la mancuerna de color rojo, ahí ya sería una pelea contra bosses. Y son 3 bosses. Obviamente una te da mejores cosas, o incluso no, a veces te da mejores cosas la de enemigos normales. Pero ahí tú los puedes ver, te puedes escapar de mil formas, te puedes... valorar si es que lo necesitas. A veces te da el ítem sin ningún cofre, sino que te da el ítem en un pedestal. Entonces tú sabes lo que te va a tocar y ver y valorar. Por ejemplo, ahora yo dejé mi píldora atrás, la de... o sea, mi carta atrás, que esa es la que me da un contenedor extra. ¿Por qué? Porque me llevé Power Pill. De Power Pill, para los que no se acuerdan, ya lo ocupamos. Ahora lo voy a ocupar. Y esto es lo que hace con un Pac-Man. Entonces tú lo puedes comer, te pueden pegar y no te hacen nada. A ver, acá podemos valorar sala secreta allá abajo, pero no. Muy lejos. Aparte, no sé si estará ahí sí o sí. Hemos revisado todas las salitas que se puede hasta el momento en la parte inferior izquierda. Estas son las caquitas. Esas caquitas son 2. Hay una caquita que es más grande y hay una caquita que es boss. Por eso le decía que eran como versiones mejoradas de los enemigos básicos. Pero hay unos que solamente son bosses, que no lo voy a encontrar como enemigos básicos. Hasta el momento tenemos unos buenos ítems. Podemos llegar a matar a mamá. Que mamá... yo creo que les voy a hacer como una pequeña introducción, como lo hicimos en God of War Ragnarok, sobre la historia, ¿ok? O le digo a algún otro compañero youtuber que me pueda prestar un video sobre explicando la historia y cosas así.
pero lo vamos a subir en dos videos porque quiero explicarlo bien. Bueno, mamá es la mamá de Isaac, que es el personaje que estamos ocupando ahora. Y hay que matarla porque sigue el juego. Bueno, es el peor explicando de todos. Pero estaba esquivando muchas cosas y no estaba pensando bien. Mamá es la mamá de Isaac, como había dicho anteriormente. Y hay que matarla, no, pesado. Y hay que, por la historia, tenemos que vencerla. Para vencerla, hay que llegar un par de pisos más. Y con esos pisos vamos a ir avanzando de dificultad, ¿ok? Ahí nos faltan dos pisos más, o sea, tres pisos, porque este no lo hemos completado. Y con los tres pisos vamos a ver que nos pega patadas, que tiene ojo y cosas así. No es un enemigo tan difícil. Bueno, al principio sí lo era para algunas personas. Incluso mi amigo el Mati no se puede pasar a mamá o del corazón. Porque le complica. Porque después de matar a mamá, lo que pasa es que te da uno de daño completo. Te da uno de daño completo después de matar a ese boss. Entonces, cuando ya te pega, por ejemplo, esto me van a pegar uno. Me pegan uno... uno o medio corazón, dependiendo si es que son campeones o son bichos normales. Los campeones ahora no se ha visto ninguno, pero son de los normales, solamente que con colores. Unos son rojos, otros son negro, verde, cositas así. Y hacen un efecto único. El efecto único, que es distinto. ¡Concho, tu madre, me pegaste como 8 veces! Es que te puede quemar, te puede pegar más fuerte, te puede explotar cuando muere. Ahí ese era un miniboss, el cual cuando nos pegaba nos quitaba monedas. Igual nos quitaba vida, pero nos quitaba monedas. Tenemos 40 monedas. Después de matar a mamá no vamos a tener monedas. O sea, vamos a tener monedas, pero no vamos a tener tienda. Entonces no nos van a servir de mucho las monedas. Igual hay ítems que te permiten gastar las monedas como en un tipo de ruleta de la suerte o máquina de gambling. Te permite gastarlas. Hay otro que entre más monedas tengas, más daño haces. Hay muchos ítems que los quiero decir ahora, pero no quiero marearlos tampoco. El ítem de acá no les dije que era porque estaba hablando. Pero igual, por ejemplo, si que no le digo algo, ustedes pueden ver de qué se trata arriba a la izquierda. Hay algunos ítems que no los toma. El mod que tengo puesto, que es solamente para que vean y se simplifique más lo que hace cada ítem, para no estar explicando tanto. Hay algunos que no los toma, ya sea trinket o sea ítems activables, normales. Este, por ejemplo, es un campeón, ya que es más duro, y ese lo que hace es que te pega uno completo de vida. No medio corazón como me están acostumbrados a pegar todo esto. Lo que hace ese ítem es uno de vida, ¿ok? Uno de vida y aparte regeneración. Este de acá es el que le estaba contando, y este de acá es el de fuerza que te da un corazón y un poco más de fuerza momentáneamente por una sala. No hay que confundir la sala y los pisos, porque por ejemplo a la derecha tengo el mapa y hay muchas salas, pero solamente estoy en un piso. Me digo porque me confundí mucho cuando estaba empezando a jugar, dije, ¿por qué? Tengo muchas salas y tres pisos y no sé, yo me enredaba solo. Abajo podemos entrar, ya tenemos las tres cargas de nuevo, ya que es por piso las cargas de este ítem que te puede devolver. Podríamos haberlo ocupado cuando matamos al miniboss. Porque nos pegó bastante, nos pegó un corazón y medio. Entonces con eso nos podíamos haber retrocedido y podríamos haber valorado si entrar o no entrar. O si no, entrar pero con más cuidado. Ahí tenemos un corazón especial que es un corazón blanco. Ese no se lo había contado porque no tenía idea que iba a salir ahora. Pero el corazón blanco lo que hace es que te da medio corazón. Te da el corazón blanco por el piso, ¿ok? Te lo da por el piso. Y si tú mantienes el corazón blanco hasta el próximo piso, sin que te lo quiten, te lo da en la barra de los rojos, entonces tienes que tener vida especial sí o sí, o ser muy cuidadoso. Si es que no te lo quitan en el próximo piso, se transforma en un contenedor de corazones rojo normal, ¿ok? Como que digievoluciona. Perfecto, ahora también se lo vamos a mostrar. Acá tenemos lágrimas espectrales y perforantes. Ok, esto ya lo tenemos. Me baja el rango y me baja la rapidez de disparo. Ok, rango tenemos bastante, velocidad de disparo tenemos poquita, podemos aprovecharla solamente, ¿para qué? La podemos aprovechar para el perforante. ¿Fue una mala decisión? Podía ser, pero les quiero mostrar todo. Por ejemplo, este yo estaba bien, no me subió daño ni nada, tenemos daño a base, pero mira,
Ahora yo le pego a uno y lo atravieso. Entonces, esas son lágrimas perforantes. Ahora son lágrimas espectrales, las que teníamos hasta el momento. Vamos a ver acá qué hay. Tenemos un corazón, 5 monedas y una llave. O sea, una bomba, 5 monedas y una llave. ¿Me ayuda? Sí, vamos a llevarlo. Creo que acá tenemos sala secreta. Acá. No he podido conseguir una sala secreta para mostrarles. A ver, probamos otra vez. Acá está. Entonces, la sala secreta, por ejemplo, está este bicho que lo vamos a matar. Ok. Puedo abrir también las salas adversas, que son las que están al ladito. Y puedo gastar monedas. Las monedas me dan más ítems, me pueden dar trinket, me pueden dar bomba, me pueden dar muchas cosas. Pero esto no me interesa a mí, así que nos vamos. Tenemos 72% de probabilidad de pacto con el diabolo, lo cual está alto. Lo cual es alto, así que me gusta bastante. Esta carta no me sirve de nada, así que la vamos a tomar. Lo único que me hace es no tener cuerpo, entonces podemos volar momentáneamente por la sala. Nosotros ya volamos, así que no me sirve. Si no hubiéramos estado volando a esta altura, lo hubiera agarrado y me lo hubiera llevado, ya que puede servir. Ok. Para arriba. Siempre la sala del boss va a estar más alejada del inicio, o siempre donde se alarga más. Entonces igual vamos a hacer como God of War Uncharted, que cuando se alarga más un lado, nos vamos para el lado contrario para rascarlo bien, conseguir cositas mejores, y después nos vamos para el lado principal. Pararam. Ok. Ahora tenemos otro boss de estos, el cual no me interesa mucho matarlo, ya que nos salió dos veces. O lo matamos ya. Matémoslo, porque le voy a demostrar algo. Este boss, o sea, este mini boss, porque no es boss completo, este mini boss lo que hace es que te pega y te quita monedas, ¿cierto? Eso ya lo dije. Pero si es que lo matamos, tenemos la probabilidad de que nos suelte un 50% de descuento en la tienda. Entonces, si te sale recién en la primera y la segunda sala, te sirve porque va a estar todo con descuento. Okay, ahí tenemos el 50% de descuento, nos dio 3 moneditas más. Ahora no nos hizo daño, así que no nos devolvemos. Teníamos corazón especial, 2. Aunque se muestre 1.5, tenemos 2, porque ese corazón cuenta como uno y le absorbe un impacto completo. Corazones normales tenemos 3. Este bicho es más o menos facilito. Y también sería denominado campeón, ya que es como de color distinto y hace algo especial. Lo cual es que me devuelve todas mis lágrimas, Julio, pero si estamos cerquita no nos hace mucho. Ok, nos vamos a callarnos un mes para poder matarlo bien. Con bombita igual mueren bastante rápido. Vamos a tirarle otra ya que no tenemos tanto daño. Queremos optar por el pacto con el diablo para que nos dé algo de daño. Ok, ahora nos dio un poquito más de shot speed up gracias al Rainbow Dollar. Ok. Me le pegó y me quitó el corazón especial. No vamos a hacer nada, no podíamos haber devuelto, pero este corazón me lo soltó de nuevo. Entonces, si me lo soltó de nuevo, no perdemos mucho. Ese, tengo probabilidad de revivir. Y si revivo, sigue el juego, no si no muero. Y aparte, es uno de los objetos de Guppy. Que Guppy es una transformación que se tiene que juntar 3 objetos. Entonces, puedo hacer 2 cosas. Como no creo que nos podamos transformar en Guppy, ya que es un objeto de 3, podemos hacer así. Hacemos como que nunca hubiéramos entrado ahí. Y ahora vamos a tener más probabilidad de pacto con los ángeles, para también mostrárselo, a ver si podemos. Me dio pacto con el diablo, no funcionó como esperaba.
La otra opción que podríamos haber hecho sería la de usar esto. Acá tenemos el Joker que nos transporta a la habitación angelical. Barra demoníaca, lo vamos a ocupar. Una carta que nos transporta por allá. Tenemos dos objetos de Goofy. Mal, no pudimos haber llevado el otro, hubiéramos tenido casi transformación. Pero no pensé que hubiera sido así. Bueno, esto lo que hace, te da 9 vidas. Ahora vas a revivir sí o sí, no hay probabilidad de revivir o no. Esto te las da sí o sí. Acá tenemos lágrimas espectrales, pero aparte me da Shot Speed Up, que es lo que necesitamos, por eso me lo llevo. Este también. Ahora nos gastamos acá y vamos a tener un corazón. ¿Por qué, tío Chunksito del Flow Madurito in the fucking street? Porque ese gato te da las 9 vidas, pero a cambio te quita todos los contenedores de corazones que tienes y te los disminuye a 1. Ahora, por ejemplo, yo puedo juntar 5 contenedores más, pero muero y me deja en 1. Eso es lo malo. También cuando apenas te lo compras, también te deja 1. Entonces por eso preferí comprarme los otros objetos antes, para poder ocuparlos de manera de transacción con el diabolito. Y así no perderlo, porque si tomaba eso primero, después el otro lo iba a perder. Así que me llevé algún objeto que puede servir. Y me puede servir. Ya que algún objeto no te puede servir directamente, hay otros objetos que con ese solamente objeto rompes la partida. Pero hay objetos que únicamente te salen y si juntas mucho son buenos. Acá tenemos otra de las salitas con pelea. Acá tenemos 2 corazoncitos especiales, lo cual nos viene de perla ya que estamos pobres de corazones. El Shot Speed Up se hace notar bastante ya que ahora vamos pegando más DPS. Ahí tenemos lágrimas espectrales, así que esto no nos interesa que les pegamos por delante o por detrás. Si tuviéramos un disparo normal, teníamos que pegarle por atrás, ya que por atrás tiene abierto el cráneo y es el cerebro, el cual sería su punto débil. Estos se transforman en 2, así que hay que estar bien atentos. Siempre tienen que descontar primero los que te golpean directamente, porque la cabeza me está golpeando directamente, el otro está disparando al azar. Ya, acá podemos trolearla, la troleamos un poquito, va a ser el primer piso yo. Cambia todos los objetos, trinca, etcétera del piso actual y los tuyos, todos. Entonces, vamos a hacer algo, lo cual es ir a ver qué objetos hay. Si hay objetos buenos, no podemos hacer nada, lo vamos a tener que cambiar igual. Vamos a ver qué objeto hay, para ver si lo agarramos al tiro o lo agarramos después. A ver, vamos a trolear la silla, ya me decidí ya. No puedo ser yo si no soy un poco troll en mis juegos. Pam 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 pam. Ok. Muchos bicharracos. Este me da invencibilidad y vulnerabilidad temporalmente. Lo vamos a agarrar para solamente descartarlo de la pool de objetos, pero no es algo como que me importe mucho tomar. La pool de objetos, los objetos que te van saliendo aleatoriamente o te van saliendo periódicamente. Y si tú agarras algo que no quieres, lo dejas ahí y después los cambias, y no te pueden llegar a volver a tocar. Por ejemplo, en pacto con el diablo es muy probable que te salga un ítem, no lo tomas y después te pueda volver a salir en otra habitación. O por lo menos es lo que tengo entendido. Estos foquitos son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque no se pueden destruir con lágrimas como los demás. Entonces estos tengo que poner una bomba y tienen probabilidad de soltar corazones especiales, ya que es medio caro de apagar. La corazón especial que es más probable de soltar es el corazón de alma, que es el corazón que tengo arribita. Hay otro corazón que es el rojo, que le dije que más adelante iba a comentarlo, que ese corazón, el efecto que hace, de que si tiene un efecto, es que cuando te lo quitan, hago daño en toda la sala. No es un daño masivo, pero sí, es una sala que te está costando y te pegan. Es muy bien, muy bienvenido. Vamos a llevarnos esto, ya que queremos ir rápidamente para el boss, para ver qué objeto nos toca. Uy, nos pegó. Ahí tenemos poca velocidad, así que vamos a mantenernos por acá. Y nos podemos ocultar en la roca. La roca no puede golpear él. Hay voces que sí pueden golpear la roca, te las pueden destruir y cositas así. Pero este tengo claro y entendido que no puede. Ah,
ya que su manera de acercarse rodando y rodando no golpea nada. La única forma que lo rompa es con esto. Y me la rompió. Pero le acabo de mentir. Perdóname la vida. Oh. Ok. Tenemos corazoncito especial. Ahí tenemos la que le he dicho antes de Yes Mother, que es un cuchillo orbital. Entonces con este puedo hacer daño de contacto. Si es que alguien me sigue o si alguien me pega, hago daño de contacto. Sí, de contacto. Hago daño directo y de contacto. El daño directo es daño que no se puede defender con escudo. Entonces le pego fuerte. Ya. Vamos a trolear. Vamos a trolear un ratito. Esos niños que vienen ahí abajo con cartelitos son por dioseros, los cuales te piden bombas, monedas, vida por darte objetos, pero que siempre son caritos. Hop. Tenemos más daño. Más shot speed up. Nom, 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 nom. Ya, de los objetos que conozco, tan buenos. Tan buenos los objetos que conozco de ahí. Ahora no volamos. Me acabo de dar cuenta cuando me golpeé. A ver qué nos tocó acá. Ok, este me defiende. Bueno, una cosa por otra, está bien. A ver. Estos son más o menos complicados. Esta cosa que hace fuego que te disparan. Entonces tenés que estar moviéndote mucho. Okay, vamos a tener dos corazones. Y ya tenemos que ir a matar a Mommy. Ese es el boss. Que es una patita, una piernecita. No estoy muy acostumbrado a dejar la cinemática. Uy. Uy, verdad que tengo este ítem horroroso. No estoy muy acostumbrado a dejar las cinemáticas, entonces a veces me las salto nomás. Uy, este ya es más complejo porque este hace dash y el grande también hace dash. Entonces con los dashes te pueden pegar o te pueden llevar a los pinchos que tenía atrás tuyo, entonces igual te golpea. Necesitamos vida lo antes posible. No sé, no pensé que me iba a tocar ese ítem horroroso. Que ese ítem lo que hace es que en cada piso te quita todos los corazones rojos, pero te da un poquito de vida. O sea, te da un poquito de daño. Por ejemplo, ahora tengo más daño, pero estoy en la shit con corazones. No me pueden pegar ni una vez. Y estos son dos bosses. No sé por qué me tocaron al principio del juego. Si no he jugado nunca antes. Cualquier persona esto lo hubiera matado, lo hubiera costado un montón. Pero como yo soy yo, yo revivo. ¿Por qué? Porque son dos bosses. Son bosses normales, no son mini bosses. No, no. Son bosses. Este de Magician, este lo vamos a ahorrar para el boss de mamá. Ya que nos va a hacer falta. Lo bueno es que tenemos ya la vida. Lo malo es que no tenemos el contenedor que teníamos antes. Teníamos un contenedor vacío ahí. Ok, se nos cargó el ítem. Lo tiramos. Toma tus medicamentos. Toma tus medicamentos. Lo voy a seguir. Tiene galleta de la fortuna, así que no sé cómo funcionará. Nunca la he tomado. Ok, tenemos al medio uno inmortal. Es inmortal porque no se le puede golpear. ¿Se puede matar? Sí. Voy a ver si los puedo enseñar cómo los mato. No, no sé, los puedo enseñar. Ok, hay un ítem que creo que era el que tenía yo, pero no, es uno similar. Que es el diente negro. Con el diente negro tú le pegas y aparecen unas manos que golpean. Esas manos que golpean se los pueden matar, pero cuesta que salgan. Tenemos un corazón negro especial que se... Ya se lo spoileé hace rato, hace montones de años. Pongan atención. Bueno. Los pillé todo aquí. Acá tengo más probabilidad de que salga un corazoncito. No salió un choto. Necesito una carta que me saque de ahí urgentemente, porque hay un ítem
que me interesa, sobre todo por la vida y por el short speed up que da. Pero no tengo cómo irme de ahí. Ahí se hizo notar el corazón negro. Ok. Oh, me mató. Estoy fuera de training. Porque algunos van a decir, oye, pero si estáis reavanzado en el juego, ¿por qué te matan a cada rato? Estoy fuera de training y los objetos que nos tocaron son horribles. Me quise mantener allá como calmado, pero no. Son horribles. Lo único que me salvaba antes era el ritmo de dólar. Pensé que me iba a tocar cosas mejores, por eso estaba más tranquilo, pero no, son asquerosos. Aparte sin vida, no, un asco. Dije, no, voy a tomar la calma, voy a ser un buen youtuber, un buen streamer, pero no. Mago, Puberty. Ahí está Puberty, cuando juntas tres te da un corazón. Lo acabamos de ver también. Resolvimos bastantes dudas y tenemos 40 minutos nomás, eso cortito. Por lo menos para mí que me gusta el juego. Le tengo como unas 1200 horas. En Steam lo tengo como unas 400, 600 horas nomás. Pero antes yo lo jugaba pirata. No jugaba pirata del teléfono, no jugaba pirata en... descargado de forma ilegal, de Piratas del Caribe. Bueno. Ok, esa llave lo que hace es... que no te gasta tus llaves por el piso actual. Entonces puedo abrir muchas cosas, puedo abrir llaves. O sea, puedo abrir cofres sin ocupar llaves, puedo abrir puertas, salas, etc. Ahí tenemos una piedra con marca que nos dio más bombas. Pero no hay más con marcas, no se ve nada más con marquitas. Este sí lo vamos a reventar. Para que me dé algo de probabilidad. Bueno, no me dio nada. Ahí tenemos salita especial de pinchos que... no, no podemos. Quería hacer el poronguín, pero no, ya hemos muerto mucho y queremos... por lo menos matar a mamá y con estos objetos no vamos a poder. No vamos a poder. Te lo digo de ya que no vamos a poder. O nos va a costar mucho. Depende igual de qué versión de mamá nos salga, porque hay una versión de mamá que es como tipo... campeón. Que solamente pega patadas, otra solamente... te spawnea enemigos por mucho tiempo y así. Ahora pueden ver las llavecitas de arriba que abrí eso, pero no me quitó ninguna. Ok, prefiero esto, mil veces prefiero eso. Yup. Ahora tenemos un boomerang que causa daño. Destruir rocas. Oh my god. Ya vamos a rascar el piso. Empezando de acá. Esto te sueltan corazones negros, te sueltan cartas. O también te pueden soltar bichos. Como el que me tocó ahí y la carta que me tocó. Ya, vamos a rascar el piso porque quiero ganar. Entonces rompiendo estas cositas, puede que me toque algún objeto, puede que me toque algún corazón extra como me tocó ahí. Y ayudan mucho, de verdad que se ayudan mucho. Necesitamos ahora mismo una carta de TP. Con este TP al boss o con este TP para un lugar lejos, exterior, a ese lado ahí. De que quiero enfrentarme a un boss, pero no quiero enfrentarme a cuatro, porque si me cuesta con uno, con cuatro me voy a morir casi seguro. Ok, rapidito. Duplica tus corazones. Prefiero el Magician que el duplicar corazones. El duplicar corazones, por ejemplo, hubiéramos tenido los contenedores rojos vacíos y hubiéramos tenido medio corazón. Lo que hace es que te lo duplica, entonces hubiéramos tenido un corazón completo. Si hubieran quitado uno, hubiera tenido uno, lo activo y me hubiera dejado con dos. Ya no alcanzamos a buscar ese ítem porque tenemos los corazones especiales. Vamos a ir a la sala con pincho nomás porque me dejó con las ganas de ese ítem. Así que vamos a ver si por acá podemos sacar uno, aunque sea malito. Bueno, este es pacto con el diablo sí o sí. Lo cual, si es que la partida se hubiera alargado, me hubiera servido un montón. Pero como se queda hasta acá, matamos a mamá y hay cinemática. No, no va a servir. Pero siempre me alegra conseguir la cabeza de cabra. No consigo la sala ultra secreta. Ahí está, mamá. Activamos la cartita. Uy, vamos a romper esto también. Que
suerte que nos suelta bichito y aparte nos aparece por muchos lados. Ahora ya la están empezando a costar, ya no le hemos quitado nada de vida. Yo me voy a callar un poquito para tijardear, ¿ok? Lo que hace y ayuda el boomerang es que te lo congela por un momento a los enemigos. Entonces ahí me puedo aprovechar de pegarle. Accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Esa fue una historia creada por Isaac. Okay. Y tenemos ya nuestra racha de victorias en cero. ¿Por qué? Porque no estaba contando como la historia principal. Ahora, no la voy a jugar, lo voy a dejar para el próximo episodio, pero miren, ahora le damos en difícil de nuevo. Y ahora ya vamos a poder desbloquear cositas. No, tampoco vamos a desbloquear cositas, les mentí. Bueno, se queda esta, ahí está la semilla. Se queda para ver cómo nos va. Ok. Muchas gracias por ver y espero que les guste esta sección de The Binding of Isaac Repentance. Ya que los videos van a ser cortitos, pero se pueden alargar, podemos trijardearlo un poquito, podemos estar de tranqui charlando. Eso. Besitos, besitos, se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chao, chao.